que en este momento y con los aplausos de todos ustedes, a las 2 y a las 3, el aplauso del pueblo chucurino. De esta manera, el señor presidente de la República oficialmente. Muchísimas gracias a todos, a todo el pueblo, a todas las familias de Chucuro que nos han acompañado. Y estamos aquí precisamente, como lo ha dicho el alcalde distrital de Chucuro, para ser testigos de cómo trabajando juntos podemos generar progreso y desarrollo. Hoy día he estado temprano y todos ustedes saben que he tenido 45 minutos de participación en el Congreso de la República. Y ahí he expresado no solamente aspectos de carácter legal, sino también aspectos de carácter político, porque no es conveniente para ustedes, para nosotros, para todos los peruanos un proceso de vacancia. El Perú quiere trabajo, el Perú quiere empleo, el Perú quiere oportunidades, el Perú quiere mejor salud, mejor educación, y eso lo hacemos trabajando juntos. Por eso es que juntos aquí nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú. Y confiamos, somos optimistas, porque estoy seguro que el Congreso de la República quiere también lo mejor para el Perú. Soy optimista y confío, al igual que todos ustedes, que hoy en horas de la tarde el Congreso de la República tomará la mejor decisión pensando en todos los peruanos y peruanas. Y seguiremos trabajando juntos hasta el 28 de julio de 2021. El presidente Martín Vizcarra se ha pronunciado entonces acerca de los 45 minutos que ha hecho uso de la palabra en el pleno del Congreso, donde se viene debatiendo su pedido de vacancia. 2 años y medio que estoy como presidente de la República, he puesto todo mi esfuerzo para cambiar las cosas, para mejorar. Hemos avanzado, pero todavía soy consciente que falta mucho, porque 200 años de vida republicana, el Perú ha estado de espaldas a los pueblos más alejados, ha estado de espaldas a las poblaciones más vulnerables. Como dice el alcalde, primera vez que un presidente de la República está aquí en Chucuro. Y por donde voy me dicen lo mismo. Porque este es un presidente diferente. Soy un presidente que camina, que se desplaza, que está en contacto con la gente, que escucha. Y entonces, en base a lo que hablo con la gente, proyecto a través de proyectos importantes, de obras que sean de importancia. Este puente es de suma importancia, no solamente para Chucuro, este puente es importante para toda la provincia de Huancayo, para la región Junín, para la región Huancavelica, incluso es un nuevo eje que partiendo de Yauyos, Lima, Huancavelica, Huancayo. Por eso es importante trabajar obras que conecten, no solamente conecten ciudades, pueblos, conecten personas, conecten productos, conecten ciudadanos. Como siempre, como todos los días, trabajando. ¿Cuál es el mensaje al pueblo en este periodo de batalla? Sobre esta nueva denuncia. Retroceda, por favor.